atemperan los fuertes vientos de la noche anterior y en el puerto de Barbate los hombres que viven del mar se aprestan a salir a buscarse la vida otra jornada más. Tras más de 3 meses desde que la Unión Europea frustrara la ampliación del convenio pesquero con Marruecos, los únicos barcos que encontramos activos de esta en otro tiempo pujante flota extractiva son los que están obligados a faenar en el Golfo de Cádiz o Caladero Nacional Suratlántico, una pesquería que por el tamaño de sus capturas no siempre resulta rentable. De ahí que las embarcaciones y tripulaciones que encontramos sean un tanto reducidas. 4 o 5 hombres, todo lo más, y que como en el presente caso de 3 hermanos y un amigo, salen a faenar al trasmayo, una modalidad eminentemente artesanal, enmarcada en artes menores y cuya diversidad de capturas en esta época del año se reparte entre 12 de especies, como es el caso del cazón, el mero o el marisco de roca. Una pesquera que, en cualquier caso, nada tiene que ver con las traíñas de cerco del boquerón y la sardina, que han dado renombre nacional a Barbate, pero que, como ya hemos aludido, se encuentran en su práctica totalidad amarradas a puerto desde el pasado 15 de diciembre. Aquí en el Golfo de Cádiz no hay futuro para los barcos y para marineros. Aquí no hay futuro. Donde pegan algo ellos en Marruecos. Y a nosotros nos conviene que esté en Marruecos, pescando en Marruecos. A los pescadores nuestros no importa y vale algo más. En Marruecos, como no deje pescar los barcos de Barbate, a Barbate no se aplique. Barbate o vendeo o de Guazán. Porque el Golfo de Cádiz lo que no pesca un mes. Y aquí en la bahía, aquí en Barbate la bahía, mira, no hay nada. Este año está la cosa bien surca. Escapamos bien a ver mareas buenas y otras mareas malas. A veces llevamos 12 días en salir, 15 días en salir. Ahí estamos, hoy, bueno, ya la semana pasada salimos en toda la semana. Y ahora es el primer día que hemos salido hoy. Hace 4 décadas las aguas españolas se expandían hasta los hoy caladeros marroquíes porque, según el derecho del mar, eran libres, llegando a dar ocupación a 1.100 de nuestras embarcaciones y de las que aproximadamente unos 4.500 marineros eran tripulantes andaluces. Pálido reflejo de lo que ha ocurrido hasta diciembre pasado. Apenas 1 centenar de licencias para todo tipo de modalidades y de las que 43 corresponden a Andalucía, y casi 20 a Barbate. Aunque la flota pesquera de cerco de Barbate ha quedado reducido a 1/5 de los barcos que había en la pasada década de los años 70, todos parecen coincidir en que la vida marina del Golfo ya no da para mantener ni a las actuales tripulaciones. Una marinería que, todo hay que decirlo, es una de las pocas de España que todavía cobra, se pesque o no, 150 euros a la semana. En los pequeños barcos de artes menores, 639 embarcaciones de las 1.500 en que hoy se estima el censo de la flota andaluza, si no se coge pesca, no se gana nada. Yo vengo ahora mismo aquí porque no hay otro tipo de trabajo en tierra, por eso vengo aquí a la mar. Pero vamos, que si voy en tierra, voy en tierra, porque esto ahora aquí cada vez hay menos pescado, ya Marruecos no quiere que pesque allí, ¿entiendes? Ya hay más fallo, más preocupado, ¿entiendes? Ya es más complicado de ganar más dinero. Ya están los chavales, amigos míos, que no están yendo la más ahora, que están los barcos parados, y los pobres míos tienen que comprar, tienen que pagar las hipotecas, tienen que darle de comer los hijos, el colegio, y es que no da nada. A ver, no está dando nada. Y los pobres están fatal, lo está pasando súper fatal. Esto está para hoy y hambre para mañana. Lo ves, para 4 personas. ¿Qué vendemos? 400 euros... Va a cargar 100 euros del gasol. Ya tiene 100 euros. 150 lleva el barco, el dueño del barco. Y 150 va a repartir a los cuartos. Y si ya no hay otro gasto por ahí, lo único que pido yo que haya trabajo nada más. Para quitar a la juventud de la calle. Para que no me vaya donde tiene que ir. Como dice la tela, al bucimaneo. Lo que es el bucimaneo, porque no tienen nada de comer. No dejan coger párrafos, no dejan coger cantina, no dejan pescar. No dejan nada. Los malos presagios del patrón de pesca del Delfín II pronto se hacen triste realidad. Hoy tampoco las levantadas del arte
6 paños de red de unos 800 metros de largo por 320 de alto, calados desde el día anterior en diferentes fondos rocosos entre Bolonia y Tarifa, hacen grandes capturas. Solo salen enmayados, borriquetes, cabrachos, que aquí se llaman gallinetas, algún que otro pargo y urta de buen tamaño, y sobre todo centollas, que en esta época del año alcanzan muy escasa cotización. Insuficiente pesca, en cualquier caso, para 5 familias que junto al armador comen del producto de este barco tras casi una semana sin haber podido salir a faenar por culpa de los vientos y las malas mareas. Esta repesca por el engaño, es una red invisible en el fondo. Y con el pango este, pues, el pescado ve. El pescado, el marisco, todo lo ve. Es un cordón. Y hay mucha medusa también. Bueno, medusa, agua mala, como nosotros llamamos. Cuidado con la piedra, cuidado con la piedra. El regreso a puerto con tan escasa captura desvanece entre la tripulación la ilusión de recuperar algún día el barco familiar que perdieron hace años en un naufragio y donde pereció el tío de 3 de nuestros protagonistas. Compró un barquito médico de Isabel, vale de 20.000 pesetas, de 120.000 euros largo. Y ahora los SIMME, comprar red, te vale mucho dinero, te vale unos 30.000 pesetas, te vale. Pero ya sabes, es muy difícil, ya muy. Es imposible. Y como están las cosas, después mete uno en pedir unos pocos millones de pesetas al banco y te viene malamente, ¿cómo lo paga? Ninguno de los 4 a bordo, ninguno tenemos casa. Ellos 3 están de alquiler y yo estoy con mi madre. Yo, gracias a Dios, con menos que gano igual que ellos, pero con menos que gane, sí, mejor que ellos. Porque ellos tienen a final de mes que pagar alquiler, que decir la luz, que decir el agua, comer, vestir los niños. Y yo, por lo menos, yo en mi casa, cuando gano, toma, le doy algo a la vieja, toma, 50 eurillos, 100 eurillos, y ya estamos contenta. Pero la falta de convenio no solo atemoriza y trastoca al sector más puramente extractivo, también pone en serias dificultades a la treintena de industrias minoristas y exportadoras que desde hace años operan con el pescado que llega a la lonja y para las que no se ha previsto ningún tipo de ayuda. No he pescado ninguno, he pescado el mínimo. No hay nada, hoy ha habido 500 cajas y prácticamente las he comprado yo todas. Hoy no me tengo que desplazar a comprarlas afuera. Si esto no se arregla pronto, esto hay que reducir plantilla porque no se puede mantener. Vale, esos gastos. Nosotros tenemos aquí un presupuesto de 40.000 euros todos los meses de gastos. Tenemos la nave del polígono, que hay que pagarla, que te está pagando. Tenemos 12 personas, entre chofer, trabajadores. Es decir, no se firma pronto el convenio, Barbate no va a quedar ni los perros. Eso se pierde todo. Porque Barbate, lo fundamental de Barbate, el 100% de Barbate es Marruecos. Porque Cádiz un día vale los boquerones a 40 euros, pero la mayoría de las veces vale a 10, 15, 20, y un barco no se puede mantener con ese precio. Un día normal, habiendo pescado de Marruecos, entonces con Marruecos, pues había de 5 o 6 mil cajas de boquerones que se convierte en 50 o 60 toneladas. Un día que haya pescado, ya pues lo que entraba por la mañana. Ahora lo que estamos teniendo eran los barquitos pequeños que dedican a la sardina y a la caballa, que tampoco se están encontrando con que la bahía esté dando tantos resultados para ellos. Pero hoy hemos tenido 1.000 cajas de sardina. Hay 8 o 10 puertos que con más referencia ya que nosotros, porque la prueba está que nosotros con sardina no podemos subsistir. Me gustaría equivocarme, que se hiciera un buen convenio, y te lo repito, de que seamos un puerto de segunda por lo menos. Hemos sido de primero, pero lo menos que nos den de segunda. En el varadero más importante de la localidad,
que proporciona empleo a 25 personas, la carga de trabajo también se está viendo muy resentida. Estos tres barcos a punto de finalizarse son su única cartera de trabajo de momento. Nosotros, nuestra actividad, el mantenimiento, es el diario de la flota de cerco, y máximo cuando pesca en Marruecos, porque cuando pesca en el caladero nacional, la actividad se genera en el puerto de Cádiz. Cuando pesca en Marruecos, su puerto de desembarque, en el que genera la actividad de mantenimiento diario, es en el puerto de Barbate. Por tanto, dependemos prácticamente en un 70% de la flota local. Si el acuerdo no se renueva, nosotros, esto ya está tan reducido que está bajo mínimo. Si el acuerdo no se renueva, tendremos que tomar unas medidas que afectarán seguramente a los trabajadores, indudablemente. Este pueblo sigue viviendo del monocultivo de la pesca. Hasta ahora ha habido macroproyectos muy importantes, pero que ninguno se han llevado a efecto. Por lo tanto, para poder seguir sosteniendo a un pueblo de 22.000 habitantes, es imprescindible, como mínimo, la capacidad actual de la flota. Barbate llegó a contar con más de un centenar de traíñas matriculadas solo en la modalidad del cerco, es decir, aquellas dedicadas a captura de sardina, boquerón y caballa, y de las que, en función de las sucesivas renovaciones de convenios con Marruecos de 1990 y 2000, se han reducido su número hasta las actuales 29, de las que casi una veintena vuelven a estar ahora en dique seco. No podemos acceder al caladero de aguas españolas porque, una vez que movamos el barco, los tripulantes y los armadores perderían lo que es la ayuda. No olvidemos que estos barcos dejaron de pescar el 14 de diciembre. Teníamos abonadas unas licencias para faenar en el mes de enero, y esas licencias las hemos perdido. Pues lo que queremos es un nuevo acuerdo con Marruecos, y ya aprovecharemos esta oportunidad, que hay tantos políticos que quieren sacar tajada de este sector, pues que antes de votar y antes de criticar a un sector primario como es el sector pesquero, que vengan y se enteren de los verdaderos problemas que tiene el sector pesquero. Días de no poder pagar el gasoil que gastamos por los precios de los pescados que nos entran de terceros países, por ejemplo, como Italia. Lo que pasó concretamente con Marruecos, la Comunidad Europea, fue un atentado terrorista para el pueblo de Barbate. Es decir, a nosotros nos han partido por la mitad. Lo poquito que teníamos para poderse defender y para poder comer, eso no lo voltearon en dos minutos. Hay casos muy, 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 muy patéticos. Es decir, nunca en la vida Barbate ha pedido a Caritas, sin embargo, hoy en día está pidiendo banco de alimentos. El pueblo de Barbate y los marineros de Barbate lo que quieren es pescar, sobre todo es sobrevivir. Y si no podemos sobrevivir, pues entonces habrá noticia, porque lo que es una vergüenza, que el pueblo que más parado tiene en Europa es Barbate. Aquí no hay fábrica, aquí no hay turismo, aquí ya verá que no hay ni hoteles siquiera construidos. Aquí lo único que tenemos, los militares por un lado, que nadie lo quiere decir, que nos han comido la mitad de la bahía nuestra, es decir, se han comido más de lo que nos pertenece, que es nuestro, sin embargo no podemos ni pescar ahí. Y luego tenemos un parque natural por el otro lado, que no sé para quién sea ese parque natural, porque beneficios concretamente ni al pueblo ni a los marineros nos están dando ninguno. José Bermúdez es patrón de pesca y armador de uno de los barcos más grandes y modernos construidos en los últimos años. El futuro, pese a las ayudas por paro libradas para barcos y tripulaciones, no lo ve con demasiado optimismo. Un mes más no me van a aguantar más lo que es la situación económica que yo tengo. Porque tengo un barco muy nuevo, del 2008, y el barco costó mucho dinero. Y tengo, pues, hipoteca de dos colores. Mi casa de el piso de mi hija, de mi otra hija. Y, bueno, el poquito patrimonio familiar que tenemos lo tenemos todo recolocado en hipoteca por el tema del barco. Barbate tenía un apellido y parece ser que con la democracia a Barbate el apellido le cayó como una loza en lo harto. Y parece que estamos pagando unas consecuencias de ese apellido. Para los que todavía pueden salir a faenar, la preocupación se centra en temores y problemáticas que también les angustian en estos momentos. Mira, a ver, los bocados de los bichos, cómo se lleva el caso de red, y eso va trozándolo todo. Todo lo que enganche es víctima. Son delfines, o como lo llamamos nosotros, negros, que son toninas, que también es de la misma familia de que del delfín. Vienen paseándose por la bahía y cada arte de esto que vaya con un choco, un lenguado enganchado, pues
Me pega el bocado y se lo lleva. En suma, toda una coyuntura de infortunios la que afronta este puerto santuiseña de la pesca en otro tiempo y del que los barcos que parecen tener visos de poder subsistir difícilmente podrán mantener los casi 870 empleos directos y 3.000 indirectos que asegura la cofradía de pescadores genera hoy el sector.